aquí estamos de nuevo, casi nos pescáis hablando, porque es que nos ponemos aquí a hablar y se nos va, ya lo veis, siempre me llevo yo el tiempo en los talones. Bueno, ahora empezamos con una sección que, como siempre digo, os encanta a muchos y a muchas, a casi todos, porque lo que me decís cuando os encuentro por ahí es que os reís muchísimo, porque estas dos mujeres que me acompañan todas las semanas, pues desde luego que verlas ahí, una con una opinión y otra con otra, os hace mucha gracia. Bueno, entramos en la sección del corazón, de las noticias del corazón. Una semana como todas las semanas, porque no hay una semana tranquila. O sea, si en España no la tenemos tranquila, pues en el corazón tampoco la tenemos tranquila, ¿no? Entonces, entramos... ha sido una semana con muchísimos líos, muchísimo... De todo, ha habido de todo. Pero con ellas voy a hablar... más o menos tenemos tres temas que yo creo que a veces nos da tiempo a hablar. Si hay algún tema más, pues siempre ya sabéis que enseguida empalmamos unos con otros y al final salen 200 temas. Pero bueno, el caso es que estamos en esta sección y estoy con mi Tere Llanos y con mi Ángela Rivera, que como veis hoy me viene con un tocado, que vamos, que cuando ha entrado al set he dicho, pero Ángela, hoy nos viene de Catrina. Ella se ha puesto acorde a... En la época en que estamos en época de difuntos, pues ya sabéis que las Catrinas son precisamente lo que se ponen en México en la época de los difuntos, que son las mujeres que van con toda la cara pintada, como si fueran un esqueleto, y llevan esas flores que son súper favorecedoras, que me encantan, y es lo que le ha dicho, si es que me gusta para ir a una boda, a mí me encanta. Y Tere dice, pues a mí no te creas, yo es que a mí me agobia un poco las cosas en el pelo, a mí me agobia un poco, que en la boda de mi hijo el tocado se me resbalaba. Sí. Y decía, y encima no hubo nadie que me dijo que se me estaba resbalando. Sí. Y hay alguna foto con el tocado casi en el hombro. Que me quiso dar algo. Sí. Bueno, pues como estamos aquí entre mujeres, pues vamos a hablar de dos mujeres que han sido las protagonistas esta semana. Yo tengo mi opinión, pero en una España en que hemos luchado muchísimo por los derechos laborales, que hemos ido en contra del acoso laboral, del moving, de todas esas cosas, que en Sálvame, y vuelvo otra vez porque parece que es que nos alimentamos de Sálvame, pero es que al final es donde se producen a veces este tipo de noticias un poco que te descolocan, ¿no? Que en Sálvame nos hayan puesto en el punto de mira lo que es la amenaza de despido a dos mujeres como son Lidia Lozano y Terelu Campos, no sé cómo calificarlo, porque no tiene mucho calificativo, con todo lo que nos ha costado a todos y a todas tener unos derechos laborales, que se ponga así, de una manera cruda, encima de la mesa, el posible despido de dos personas, es decir, su pérdida de trabajo, pues yo creo que gracia a mí, desde luego, me hace poca. Pero de ese tema vamos a hablar con Ángela y con Tere. Cuéntame, Ángela, ¿qué te parece este nuevo teatro para mí de Sálvame, pero que tiene este fondo que hemos hablado, de Sálvame de esta semana? Pues me parece un teatro, vamos, bochornoso, porque yo creo que un despido, o vamos, para despedir a una persona, lo lógico es que se haga en un despacho con esa persona y, bueno, pues con la menos gente posible, en público. Pues ha sido bochornoso, luego he visto cómo, sobre todo Lidia, se lo ha tomado, bueno, un disgusto, llorando, bueno, diciendo pues que lo estaba pasando fatal. Sin embargo, sí que es cierto que Terelu se lo tomó con una parsimonia, pues yo creo que ella como que no se lo creía. Entonces dice, nada, no te preocupes, que no va a pasar nada, que tranquila... ¿qué tal? Y luego, pues lo que sí que me di cuenta, que los otros compañeros, pues lejos de, entre comillas, apoyarles, porque luego han dicho que sí, que las apoyaban y tal, pues que como eran nada más los nombres de esas dos colaboradoras, pues entonces ellos estaban, pues en vez de apoyarlas, pues estaban, pues así, pues como pasando un poco del tema, hasta que luego al cabo de un rato de la tarde dijeron que no solamente había dos, que había más nombres posibles, y entonces ya le vieron las orejas al gato, como suelen decir, y rápidamente se pusieron todos a defenderlas, que no había derecho, que eso no se podía hacer,
que cómo estaba, que cómo hacían eso. Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, que no las van a despedir, evidentemente, que esto es un juego y que va a ser pues para subir la audiencia, porque de hecho creo que ese día fueron, tuvieron la audiencia máxima, y que bueno, pues que Lidia, yo pues creo que se lo creí un poco más que Terelu. Yo a Terelu la vi como pasando de todo y como diciendo, bueno, pues oye, es que como un poco chulilla, así como pasando. Yo creo que sí. Yo la vi un momento complicado. Yo creo que no, sí. ¿No? Yo también la vi un momento. Lo que pasa es que hay un momento que, porque Terelu es muy contenida, sí, es una persona. Ahí lo que se refleja en la personalidad de cada una. Sí. Lidia es más pasional, Lidia expresa la alegría, la pena o lo que sea, o el enfado, y plof. Es decir, es como una botella de gaseosa, plof. Sin embargo, Terelu es una persona contenida, muy contenida, pero los ojos se la veían. De todas maneras, a mí me parece no solo humillante para ellas, que eso me parece muy humillante, me parece humillante para todos los que estaban allí y todos los que han estado al día siguiente. Pues porque es que luego les obligan, ayer les obligaban a elegir con quién de las dos se quedaría. Es que eso me parece, de verdad, lo nunca he visto, pero yo ya lo he dicho muchas veces, es un equipo de psicólogos que trabaja a poner al máximo a las personas, las pagan pero se lo sacan hasta de... Sí. Y me parece, no debería ni de consentirse eso. Es que es bochornoso. Primero porque es que además las ponen tan en evidencia lo que a ellas las mata. Claro, lo que a ella las mata. A la una... Han hecho vídeos de una, de otra, cuál ha sido la evolución, de qué es lo que pensaba. Es que me parece... Pues que son cosas no que no se pueden... derecho. No hay nada, no hay nada, nada. Derecho. Exactamente. Yo no sé en qué términos tendrán los contratos firmados. Claro, es que a mí me gustaría saber en qué términos los tienen. Bueno, porque día, tampoco no lo explican mucho. Que sí, que los términos de todos era que no se iban a demandar unos a otros. Sí, pero tendrán, esos contratos tendrán otras cláusulas, me imagino. Entonces me gustaría saber cuáles son, porque es que eso me parece, lo que están haciendo me parece duro, muy duro. Hombre, también puede ser que hoy es que el programa ya no tenga tanta audiencia y entonces hayan dicho que haya que meterle parte según de esas cosas. Es que están algún crítico, horas y horas de horas, televisión. Sí, yo he estado leyendo algún crítico de televisión lo que opinaba y decía que es que, a ver, con esto de Cataluña, las televisiones han estado súper ocupadas y la gente súper preocupada. Entonces había bajado la audiencia a donde no había bajado nunca. Sí, alarmante, decían. Sí, es que no había bajado nunca tan poca audiencia, porque la gente se dedicaba a ver lo de Cataluña, que les interesaba más, claro, lógicamente. Uh-huh. Entonces, fue como un golpe de efecto, pero yo creo que se pueden hacer otras cosas, que no sea machacar así a la gente. Me parece tristísimo que las tengan que machacar. Y luego, las opiniones de los compañeros... Pues son todas interesadas, lo que yo he dicho. Todas son interesadas. Muy trepas todos. Todas. Muy trepas. Todas son demasiado interesadas. Demasiados. Se les ha visto a todos mucho el plumero. Claro. A todos. Porque ellos están como que a mí no me lo han dicho, solo van a despedir a estas dos, o al Rafa Mora, o que no aportan. Pero es que les han hecho hacer unas elecciones que al final se les ha visto a todos el plumero. Sí, sí, sí. Yo ya sé de qué van todos. Sí, pues sí, claro. Y luego el que se iba de la tele, que yo dije que no se iba a ir nunca, Kiko Matamoros, se iba de la tele también entró a opinar. Claro, sí. O sea, yo alucino a colores. Sí, sí, que en este caso. Y oyes, y volverá a la tele. Ahora estará dos o tres meses. No volverá, Sálvame, porque. Pero volverá. Yo creo que Kiko Matamoros tiene información privilegiada que otros no tienen, como lo tiene Kiko Fernández. Tienen ciertos privilegios, a mí me parece. Porque si te fijas, a todos los humillan, excepto a Kiko Hernández. Sí. Kiko Hernández no le tocan. No le tocan. Entonces, es por eso me gustaría saber que cada uno debe tener distinto contrato. El contrato de la publicidad es ese para todos, sí. Pero luego deben de tener distintos apartados y a unos los tratan más que a otros. También da más bombazos. También sabe más cosas y yo creo que tiene más gente conocida. Bueno, pero ¿qué bombazos da? Los bombazos de Kiko Hernández son de los de Gran Hermano, que mira tú qué personajes son, que no son un personaje en que se dedique. ¿Qué bombazos da?
Tampoco no, hombre, son de personajes. No. Hombre, en este porque país. En realidad, bombazo de los últimos buenos ha sido el de Lidia. El de Lidia. El de la hija de Matamoros. Exactamente. Que no lo sabía nadie. Exactamente. Que no lo sabía nadie, que todos se quedaron con la boca. Incluso su padre. Claro, claro. Incluso su padre claro. con la boca abierta, ¿no? Claro, no, y luego en este país hay muchos actores, actrices, cantantes, y yo no le veo, él solo de los de Gran Hermano, que a mí me parecen unos personajes con muy poco pues sí, interés. Pues sí. Porque a mí me puede interesar lo de una actriz, lo de, pero lo de un personaje que se ha metido en una casa y que luego le ves que es al final un nini empedernido, sí, pues sí, comprenderás sí, sí, que sí, no sí. me va a interesar gran cosa si se va a su casa o se queda con la amiga o se va con el compañero. Mm. No te digo solo a mí, sino en general. No es no, general, una noticia de interés, ni del corazón, ni de nada. Ya. Esos son los bombazos de Kiko Hernández. Lo ya. que pasa es que, bueno, como son 4 horas, pues... Pues que oye, sí, es que sí, sí. Les aparte llena. De que, bueno, Lidia, date cuenta que está todos los días. Ahora ya no. Ya no está todos los días, hasta, no, bueno, no, pero hasta no, ahora los, ha estado todos los días. Los viernes Libra, ya sí. no, no, hasta ahora sí, pero la están quitando días. Pero bueno, a mí me parece muy bien que la quiten días, si eso, perfecto. Pero no porque no tienen por qué hacer público. Y a ahora, mí me yo te pareció digo una mal cosa, también. Quitan a Lidia y ponen a la Pantoja, a la niña esta de sí, la sobrina de la Pantoja. Que no dice nada. No dice nada. Y esa, igual, la Anabel está así, se queda sí, callada que y no dice nunca nada. Bueno. Salvo que la pregunten algo de su primo, que luego hablaremos. De su primo o de su tía... De lo demás no dice que tampoco nada, dice nada. Nada, que tampoco dice sí, nada. Sí. Ah, bueno, pues y luego vale. tienen ahí, por ejemplo, al Rafa Mora. ¿Qué aporta Rafa Mora? ¿Qué que aporta? Sí, que sí, que sí. Nada. Nada, nada. Que discute. Que discute con las colaboradoras. Sí, que sí. discute. Lo único, que entre pero, ellos se llevan mal. Pero que una vez que discute, tampoco en su defensa, es una persona con un verbo fácil, no es una persona agradable de oír, no, no, es no. un poco amenaza, es peor que Kiko Matamoros, porque tiene menos cultura y aunque ahora está estudiando, está haciendo acceso a la universidad y va a hacer psicología, bueno, sí, muy sí, bien. Sí, bien. Pero hasta que lo haga, no lo tiene. Sí. Y como no lo tiene, se le nota. Sí, claro. Sí, entonces sí, sí. no. Además tiene un lenguaje gestual muy agresivo. Sí, muy agresivo, sí, no, sí. no me gusta. Entonces. No sé, porque por lo menos Lidia pues baila sí. el chuminero, es sí, más agradable. Pero es con la que más se meten, ¿eh? La verdad es que hombre, se meten. Es la más débil. Y te voy a decir una cosa, y que me ha, parecido, Y nunca muy olvidemos mal. Que en ese grupo, sí. en ese grupo, sí. Lidia junto con Mila y me parece que otra más. Belén Esteban. No, no, estoy hablando de periodistas, son las ah, únicas ah, sí, periodistas, sí, sí, periodistas sí, sí. Que, sí, sí. que son. Periodistas de carrera, o sea. Sí. Bueno, no, esta. Que... Gema es periodista de carrera. La Patiño también. Sí, ¿eh? Sí. Vale. Mila también. Mila y ella. Y ella. No, debe de haber más, ¿eh? A ver. No, no hombre, los demás ya no tienen ningún no local. Sí, hombre. No lo es, Jesús no Manuel lo es. Sí lo es. Ahí tengo mis dudas. Es abogado, Jesús Manuel. Yo sé que, es abogado. Pero me parece que también es periodista. Jesús Manuel y salía también. El otro día con un pantalón que te la marinera. Bueno, a mí bueno me te voy a decir una cosa. A mí me encanta. Que, me gusta mucho. Sí, bueno, me encanta. Pero si, hijo mío, si se parecía al cachulí, si se le notaba todo, bueno, si era horroroso. Me encanta. Ay, por favor, hija mía, déjale. Por Dios. No, no, si iba fatal, bueno, pero si llevaba ahí una calzonada que eso era. Que no me digas, por favor, que eso te gusta a ti. A mí me encanta. Ay, con lo feo que iba, muy feo. No, a mí me gusta, me parece gusta. Un hombre muy moderno. Sí, sí, sí todo apretuado, hija mía. Pero a mí si me gusta que... mucho más como viste Jesús Manuel, por ejemplo, que como viste Kiko Hernández. Hombre, pues ya, claro. claro, hombre, es que el otro no ¿sabes? Es un rata, va muy mal vestido siempre. No, no, no tiene el mismo gusto. Claro. Porque sí. yo le observo y no lleva ropa tan mala, lleva ropa bastante buena, lo que pasa es que no tiene el mismo pero gusto. Pero si ha dicho que se compraba ropa de segunda mano para bueno, ahorrar. Hay muchas tonterías ¿sí? que son verdad. Sí, bueno, sí, que le gusta. Él se vende así. ¿Algo anda que decir? No les darán las casas ropa para que saquen y vayan guapos y tal, a todos, o a sea, todos. Que te quiero decir yo me que... Bueno, sí, todos. Algunas lo promocionan luego en Twitter o sí. demás, mm-hmm. se hacen sus fotos y ponen hoy en Sálvame... Sí, a Belén, a Belén Esteban, sí, a Belén Esteban y a Mila... No, a Belén Esteban la, no, sí, no tanto, sí, no la dan sí, tanto, sí, ¿eh? Sí, no, sí. La no dan da, más a Mila. No se lo dejan. Se lo dejan. Pero Mila tiene es estilistas, mismo, Belén es Esteban mismo, no tiene estilista. Sí, sí, tienen el mismo. Y de Torre la Vega. Sí, no, sí. No, no. El mismo y de Torre la Vega. Pero no siempre. El mismo y de Torre la Vega. Ya, no, hombre, ya sé quién es. Oyes, sé quién es lo lógico es que les dejan la ropa para que la saquen y ellas la sacan y la gente la ve. No, Belén Esteban la compra en los chinos, ya lo demás lo ha dicho ella. Bien, a ver. En los chinos es lo estos que... buenos de Madrid. En los de, sí. Sí, los o de sea, Fuenlabrada. En los de Fuenlabrada. Sí, 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 los comprar, sí lo comprar allí, porque la ropa que saca Belén Esteban...
A diario, ¿eh? No cuando va al Sálvame Deluxe, que es distinto. Allí se viste mejor, pero a diario Yo deja lo mucho que que, desear, a yo ver. lo que la veo desde que está con este estilista, que es Pablo Mayavia, desde aquí, Pablo, que sé que no nos ves, pero ya te lo mando. Un beso porque sé que te está dando trabajo, ¿eh? Te está dando trabajo que cuando me lo comentaste que ibas a hacerle a los estilismos, digo, Es que le hace mucha vienen falta. curvas, Sí, vienen sí, sí, curvas, vienen curvas, ¿no? A ver, es complicado. Vestir Vienen a Belén curvas. Esteban es muy complicado porque ella tiene un estilo propio. Yo es que además no la quitaría ese estilo propio, ¿eh? Porque es lo que la identifica a ella. Bueno, sí, también, bueno, pero oye, claro. hay veces que más Pues finita y de otra bueno, forma. Belén, Mila, que viste De jovencita. inapropiada muchas Bueno, de veces. A jovencita, mí es que me encanta pero todo va lo que lleva vestida Mila me juvenil, gusta. juvenil. A mí, Todo. Mila lleva ropa buenísima, pero no a veces es apropiada para ella. Ahora está un poquito mejor de físico, se la nota, ha adelgazado Sí, y está sí. mejor y la queda mejor. Pero a ver, es que debemos de entender que yo por lo menos entiendo, no sé vosotras, que la moda puede ser muy bonita la prenda, pero todo el mundo no le va. No. Ya, bueno, Y no pero puedes vestir igual con un cuerpo X que con otro, ni con esta edad que con la otra. Se puede ir moderna igual, pero Claro. Pero ellas en la tele tienen que sacar la tendencia y tienen que sacar las prendas sí, que se pero es, llevan. a ver, es bueno, a Lo mí que me pasa gusta que mucho, a por ejemplo, cómo veces viste Gema López. Gema López sí. viste de las mejores. Es complicado, Pero es a muy ver, sobria, siempre es va. Me encanta. complicado. Yo Sí. entiendo que para un estilista Claro. el vestir, es decir, en el abanico de Belén Esteban, la hermana de Telelu Campos, que es complicadísima para Complicadísimo. vestirla, Bueno. muy complicada. Yo cuando me lo dijo Pablo, Bueno, digo, ahora se ha pues arreglado los yo no sé ni dientes. cómo lo vas a hacer, o sea, porque Es como un saco es que es patatas. algo que no lo veo posibilidad de poder Es hacerlo. muy complicada. Eso es No, que está adelgazando o ahora la Belén, hermana. sí, pero da igual, pero es que es la forma de su cuerpo. Sí, Es la tiene una forma de su piel muy cuerpo, que complicada. ya no es ni gorda ni delgada, es la forma de su cuerpo. Pues es complicado para un estilista y con Belén Esteban pues está teniendo También. verdaderas A ver, porque guerras. Belén Esteban ella tiende a ser como ella es y por mucho que la ponga, algunos sitios va muy bien vestida, pero generalmente Belén Esteban es Belén Esteban y lleva su sello. Sí, Y sí. su sello no le quita, además, yo creo que no le debería de quitar, porque en cuanto le quite deja de ser ella. Ya, bueno, pero oye, es ir bien vestida y Claro, salir bien es que vestida. ella es Yo un... pienso que, hombre, Sí, yo pienso que ahora también. va mucho mejor vestida que lo que iba. Yo A para mi veces... gusto, para mi Y gusto. alguna vez mete algún Y vestido de alguna vez ella. mete A algún veces, vestido alguna de vez. ella que tela Hoy, mira, lleva marinera. hoy un vestido para morirte de feo. No es que no la he visto, yo no la he Sí, visto. sí, sí, Buah, te puedes sí. Hoy no morir. la he visto, pero te quiero decir Vamos, que que sí, hay veces entiendo. que se nota que ha habido ahí Ah, una yo mano. creo que viste mejor en el Sálvame de Luz, va mejor vestida, pero a diario hay días que es una bomba, ¿eh? ¿Cómo va? Y Ya. ya, y Mila, pues ahora lleva, desde que adelgazó, viste un poco mejor, pero es que a veces llevaba prendas que es que no puede ser, que no puede ser, Ya. que es que tiene los años que tiene y el cuerpo que tiene y la cara que tiene. Y aunque se la haya arreglado, no le ha quedado tan bien. No, 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 ya te digo, no, no le Claro, es gusta. Bueno, y que se pone no. ropas claras porque también la animará. El colorido te da alegría, Pero te lo que sí da lleva Mila es ropa muy muy buena, buena, muy buena. buena. Eso sí, La toda. dejan ropa muy Muy buena. buena. Claro, claro, Ahora, claro. para mi gusto, Lidia Lozano también lleva ropa Sí, súper buena. no, y Lidia viste bien, viste Pues muy mira, esa bien. es la que no tiene estilista, Y ¿ves? esa no tiene Esa es estilista, ella esa se viste misma. Ya, ella, es que ella tiene es ella su misma. tiene, esa, ella tiene, como dice Tere, con el caso de Belén Esteban, tiene su sello. Claro. Y es lo que a ella le gusta Claro. para comprárselo, ella y le gusta es lo que Es se que a mí es pone. lo que no me gusta de los estilistas. Te desvirtúan al personaje a veces. Sí. Claro, yo a veces veo gente que digo, madre mía, esto no. Pero es que ellas se ven bien. Claro, Entonces, eso es lo que es lo que ellas venden. claro, Cuando tú sí. vendes un personaje, Claro. claro, en cuanto te lo quitan, te matan. No, Ya, eso es verdad. eso sí. Bueno, pues hablado de la opinión que tenemos de el posible, que para mí no va a ser bajo ningún concepto, que es todo humo, humo, No, humo no les van a despedir. de No la Lidia y van a de despedir, Telelu. pero sí que les han bajado los sueldos, sí que las... Las han quitado publicidades, ¿no? Sí, Y sí. sí que eso sí que es verdad, sí Bueno. que está pasando. Ya, Si bueno, tienen pero menos oye, audiencia, es es que un lo que formato, pasa. ya lo dije el otro día, que está agotándose. Sí. Entonces ya no saben qué se van a inventar, pero esto me parece, yo creo que no deberíamos ni de mirarlo. Ya, Yo ya te lo he En vez de dicho. subir la audiencia, la debería de bajar. Sí. En Ya. una España de derechos Pues sí, la verdad laborales, es que lo que no. hicieron el otro día, vamos, es una cosa
Es horrible. No, es que ya no solo por los derechos laborales, que es lo más importante, lo que es verdad, que, no, lo que tú dices. Es que es degradar a una persona, es que es degradarlas. Es una cosa por ende, en público, oye, pues no, eso se hace en un despacho. Están allí sentadas, no sé si esta tarde será el último día, no sé, pero ¿de qué me estás hablando? Sí. En fin. De verdad, muy triste. Me da mucha pena. Vamos a cambiar de tema, porque a mí me pone un poco. A mí estas cosas de. Estas sí, a mí me pasa cosas, lo mismo que y sobre todo si hay tristeza. Mujeres en medio, ya todavía me ponen peor, ¿no? Vamos a hablar de un tema que ha sido. Toda la semana llevamos con él. Yo tengo también mi opinión sobre él, sobre este tema, una opinión que yo creo. Que como casi todo lo que se hace en esa televisión de la que hablábamos tanto, se cruzan muchas líneas que no se deberían de cruzar, porque están en medio niños pequeños, un matrimonio, y por mucho que un personaje haya vendido hasta la pasta de dientes de todos los días con que se lava los dientes, hay cosas que yo creo que hay que respetar. Y sobre todo respetar cuando ese personaje no está y no se puede defender. Esa es mi opinión personal. Hay mucha gente que dirá que no, que como ha vendido todo y tal, que entre comillas, como diría alguien, que le den. Pues a mí no. A mí me parece que cuando hay daños colaterales tan importantes como son niños pequeños, uno que está al venir y una persona que ni la va ni la viene, que tiene un perfil súper bajo, con la prensa súper agradable, una chica, para mi gusto, encantadora, el que haya llegado esta situación con Kiko Rivera y con todo lo que le ha ocurrido en ese famoso bolo de Santo Domingo, sin él poderse defender, pues todavía que a cierto presentador le parezca sorprendente que salga de plató y no vuelva, pues no sé, me gustaría que se lo hiciesen a él. A ver pues qué es lo que ocurre, ¿no? A ver cómo le sentaba. Cuéntame, Tere. Que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero es que también este discurso debería de ir no solo para el presentador, sino también para el personaje. Sí, para todo. El personaje sabía perfectamente lo que ha hecho en ese sitio. Sí, lo sabía. ¿Cómo lo vas a ver? Entonces, el personaje sabe que si va a entrar a la casa, le van a sacar lo que hay. Lo sabe. Ya le ha pasado más veces, sí. Le ha traído graves problemas, sí. Pero don dinero. Claro. Don dinero. Es un tipo de gente, él, su hermana y yo creo que hasta su madre ya, que se venden lo que sea por dinero. Sí, sí. Este Paquirri sabe perfectamente que si entra en la casa de Gran Hermano... Cuando salga va a tener algo. Sí, él sabe perfectamente lo que hace por ahí. Claro. Lo sabe. Uh-huh. O sea, como lo sabe perfectamente. Y sabe que que el 90% o el 80% de los que están a su alrededor y le van a vender. Claro. Exactamente. Sí. Y van a aparecer en televisión como este famoso Marcos Bandera, que sale, que ya hay que tener arrestos, para ir allí a decir que es que Paquirrin contactó con él para que pudiera contactar con señoritas. Pues eso es una cosa que se está promocionando. El dar cancha a este tipo de personas es lo que dice Tere. Claro, hay que cambiar. O sea, hay que cambiar porque es que no hay ni que darles claro, es que este, yo cuando le vi dije, pues ya sabemos a lo que te dedicas. Claro. Porque hay gente que lo lleva puesto aquí. Hay gente que lo lleva puesto aquí, y él lo llevaba puesto. Sí, en la cara, sí. Pero también la culpa es de él, porque él sabe lo que le sucede. Paquirrin sabe perfectamente lo que le pasa. Lo que pasa, lo que quiere el periodismo de él, porque lleva desde que tiene 15 años vendiendo su vida. Sí, la empezó a vender siendo menor de edad. Sí. Luego sabe muy bien lo que hay. Pues señor mío de mi vida, no trates con esta gente. El problema es que yo creo que también Irene sabe perfectamente con quién está casada y lo va a tolerar. Y lo va a tolerar todo. Todo, porque ya ha tolerado más cosas. Sí, pero sí. Yo creo que los demás no deberíamos de opinar, porque en los matrimonios, ya lo he dicho muchas veces, cada uno tiene sus reglas. Claro. Sí. Si a ellos les va bien así, los demás no tenemos nada que decir. Porque ahora dicen, ¿por qué ella le ha perdonado? ¿Porque él no ha visto el vídeo? ¿Porque cuando vea el vídeo? No, ella sabe perfectamente todo lo que hay. Lo sabe. Ya.
Y se lo va a perdonar porque a ella, por alguna razón, la interesa. La interesa, por lo que sea. Pero es que yo de... O por esa extraña razón de que está enamorada. Bueno, pero es que a lo largo de esa extraña razón de la vida que estás enamorada. No, y a lo largo de nuestras vidas, en nuestros círculos, siempre hemos visto matrimonios que han estado especiales, todas especiales, que, especiales. Porque cada matrimonio tiene sus reglas, claro, y cada pareja, oye, si ella pues se lo perdona. Yo que están en la televisión todo el día dándole y dándole y dándole, pues no deberían de juzgarlo, porque ellos ya saben lo que hay. Y ella lo sabe, ella sabe que si él se va a Santo Domingo o si se va a donde le dé la gana, él lo va a hacer, porque ella sabe cómo es él. Hombre, él va buscando la noticia y va buscando a ver dónde puede sacar dinero. Hay gente, hay un tipo de hombre, también hay mujeres, que por la razón que sea, no pueden ser fieles. Entienden, la fidelidad la entienden de otra manera. Ya, pero porque para ellos acostarse con otra persona en un momento dado no es infidelidad, es... Bueno, es un tonteo, un tonteo. Eso, no, es una necesidad. No, es una necesidad. Una necesidad, cubrir una necesidad, y punto, ¿no? Pero eso no es para ellos una infidelidad, porque es la paga. Estas de Santo Domingo son chicas de pago. Sí, sí, porque sí, les sí. paga, y a las que no les paga, pues claro, además, en un no hotel, las engaña. En un hotel de aquella manera, porque no olvidemos que claro. ni en Santo Domingo ni en Cuba te puedes llevar a este tipo de señoritas claro. contigo al sí, hotel. Sí, al hotel, porque no las dejan pagues, entrar. Porque no las dejan, no las dejan claro. entrar. No, y luego, pues a ver, cuando con esta otra que la dijo que la iba a sacar en el videoclip. Eso. La, sí, mire, sí, sí, sí. Pues es que estas chicas también saben lo que hay. Se arriman a él para sacar ellas también y para promocionarse claro, ellas. Volvemos a lo mismo. Con lo que cuesta en este país conseguir los derechos... Nadie me puede decir que ahora está saliendo además de fuera y de dentro todas estas mujeres que para conseguir un trabajo... Sí, han sido coaccionadas o bueno, pues sí, que o sí, han tenido abuso. Ponía la mano en la rodilla, sí, que sí. el otro la decía no sé sí, qué. Sí. Pues sí, en Hollywood, no olvidemos. Sí, en Hollywood y aquí. Hollywood, y ahora director, ha salido, aquí han salido Bárbara Rey, La Jiménez, no sé cuántas salen diciendo lo mismo. Que sí, sí, yo sí. de verdad me lo callaría ya, porque si no lo digo en su momento, no decirlo ahora no pues procede no. mucho. Pero yo creo que deben de aprender que un trabajo no se consigue porque este señor te invita a un café, porque este señor no te invita a un café, porque sí, te va a invitar a un café por algo. Ya. O sea, claro. Paquirrín lleva el sello puesto ya. ya. Sí, no sí. puede ocultar, pues si tú le sigues la corriente y dices que es que te va a dar un trabajo en un videoclip, nadie, un trabajo no se consigue así. Eso es lo que primero deberíamos aprender. Pues bueno, no, pero trabajo ellas no igual, se consigue así. Pero ellas igual lo piensan, ¿no? Y son chavalas jóvenes. Y que no tienen experiencia. Y entonces aparece este Marcos Bandera. Aparece este, pues que claro. Que como dice Tere, lo lleva puesto aquí. Pues aquí. Y de repente se arma la tangana de sí. la historia entre Mila y Rafa sí, Mora. Sí, claro. La tangana de la porque historia. Porque Rafa Mora lo que quiere es defender a Paquirrín, porque es amigo de Paquirrín. Sí. Y Rafa Mora sabe que está en ese programa, volvemos a lo mismo, ¿ves? Es que todo el mundo se prostituye de una manera horrorosa. Sí, otro, está sí. en ese programa porque él tiene mucha amistad con la familia Pantoja. Claro. Y él, aunque hace igual que Anabel Pantoja, los defiende a capa y espada aunque sea indefendible, sí. él sabe que en ese programa está porque puede que en un momento dado sea interesante sí. para la cadena, para lo, la que, cadena. Lo que él dice, sí, claro, para sí. ellos. Entonces, para ellos. Los defiende aunque, no, aunque sea indefendible, le defiende para demostrar que sí tiene amistad con él. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Eso. Es que es muy triste, ¿eh? Pero es así. Pues sí, hombre. Y luego, además hoy es ella la chica, la mujer. Todos que estos. Está embarazada ahora y tenían a que mí tener me da un igual poco. Que esté embarazada. Estar embarazada es un estado estupendo. Sí. Ya, hija mía, pero no es que cuando estás no es de siete enfermedad. Meses te digan eso, la verdad es que da no igual, es una no cosa es una agradable. Da no, igual. Ya. Pero, que hombre, te tiene que. Oye, te tiene que sentar. Pero fatal. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Joli, no, no sé. Me digas a mí también lo de siete meses, cinco meses. Cuatro, no. eso me da igual. Yo, más que nada, es un respeto, independientemente eso. De lo que me dice Tere, de que efectivamente él sabía que iba a salir, porque sabe lo que ha hecho, sí, vamos, sí, lo sí, tiene sí. muy claro. Además, imágenes hay, pero aunque no las hubiera, es que lo sabemos que lo ha sí, hecho. Sí, o sea, sí, sí. Es como veo aquello, una botella llena de blanca entera, tal, pues casi seguro pues que sí. es leche, pues eso. Pues es. Esa forma. Pero es más que nada es la falta de respeto de lo que claro, decimos claro. De esa noticia, ¿no? La falta de respeto de una persona que no se puede defender, que además yo no sé lo que pensaba el presentador, que iba a decir a mí lo que cuando se lo fatal, dijera, ¿qué le iba a decir? Se va a poner allí, no sé. Más que por el personaje, lo que me parece fatal es por la persona que le acompañaba. Claro. La persona que le acompañaba es una persona que se quiere casar en septiembre. Claro. Y ya estaba haciendo la despedida. Anónimo,
y ahora ya no es anónimo. Ah. Y ahora, si él le contó a su futura mujer que X historias, sí, pues ahora su mujer ha visto otras cosas y a lo mejor pues están fastidiando a un señor que, vamos, paquirrín está metido en la rueda, pero ese señor no. Sí, igual no se y casa. Y eso se llama no respetar. Sí. Sí, sí, creo sí, yo. Sí, sí, sí. Es que estas son las cosas que digo yo de Jorge Javier y su incoherencia. Lo hacen pues porque quieren tener audiencia. Mm. Entonces lo anuncian, el vídeo le anuncian como 3 días antes de que salga. Sí, sí, sí. Le van dando trocitos. Le van dando poquita cosa, no dan cosas querellables. Y si te fijas, no dan cosas querellables, aunque lo tengan todo grabado. Y luego te lo van diciendo, ¡uy, yo lo he visto! Sí. Y tal. Te van enganchando, te van enganchando. Mandando cebos, pero cebos que es que a mí me parece, pues esto, que no respetan, que me parece muy bien que no respeten al personaje, porque el personaje en su momento vende, y que el personaje sabe dónde va y lo que... Sí. Porque Paquirrín lo sabe. Pero el amigo de Paquirrín, ¿por qué? ¿Por qué usted hace esa humillación? Porque el vídeo ha salido y se ve a Paquirrín, pero se ve al amigo. Se ve al amigo, subiendo al amigo por la escalera. Sí, 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 sí. Con la toalla. Entonces yo, más que pensar en el personaje, que bueno, es lo que nos vende, este personaje es lo que nos vende, pienso en el amigo. Y me parece, es que este programa no piensa las cosas. Destroza a los de dentro y a los de fuera. El amigo, cuando se ha prestado a ir con él a ese sitio, ya sabía lo que le podía pasar, porque sabía con quién iba. Hombre, yo pienso que sí. Bueno, sí, pero no, si hombre, no vamos, yo si voy con Paquirrín y me subo a un hotel, pues ya sé que me van a sacar una foto y que van a poner esas cosas. Con Asun, que es conocida. Y yo, ah, no, pero Asun no. Vamos a ponernos a la idea. Yo voy con ella y la sacan a ella porque es el personaje. A mí no tienen por qué sacarme. Yo soy su amiga, no tienen por qué sacarme. Pero yo creo que él también se ha aprovechado, Tere. Yo creo que se ha aprovechado él también. Ha salido su nombre... ya se le conoce, pero igual ¿para no qué se le conoce? ¿Para pues nada? Hombre, pues como que es pues lo mismo que él, pues no, oye, no, es que son personas que viven de una forma la vida. Bueno, no, yo no sé cómo vive ese señor, yo no tengo ni idea, para mí es un personaje que no le conozco, no. Yo sé cómo vive Paquirrín. Yo te voy a decir una cosa, no sé si vas a una despedida de solteros, van varias personas, no van solamente dos con dos chicas, eso lo primero. Bueno, porque los demás estaban en un evento. No, porque los demás lo han pensado bien. En una excursión de verano, claro. Cuando vas Santo Domingo y por ahí te hacen... Claro. Los hoteles te ofrecen excursiones. Claro. Te vas a ver los callos, te vas a ver los jardines. Ya, sí, hombre. Te vas a bucear, te vas a... Y ellos a lo mejor estaban cansados porque el día antes no habían podido ir. Ya. Mira, que yo la vida de... Es que por eso te... A ver si todo el problema es que tenían que echar la siesta. Claro. Que estaban cansados. Era más, claro. Ahí el problema es eso, pues a ver. Oye, es que ella seguramente lo sabe, sabe que eso no es una persona que le va a ser fiel, lo que pasa que ya habrán llegado a ese acuerdo. Yo creo que lo sabe. Exacto. Ya, y luego, pues oye, si ya se la ha hecho varias veces, pues vamos a ver. Pero yo no lo critico eso. Los cuernos son como los dientes, no lo veo, Tere, solo duelen al salir. Ya. Es una forma de mantener una relación, yo no lo veo criticable. No, eso es una forma de vida, pero bueno, pero... Como ya hemos visto todos, la respuesta en Instagram ha sido una foto en ronda de los dos... de que nadie va a poder con nosotros, todas estas porquerías. Pero tú piensas que esa foto la han puesto antes de que se viera el vídeo. Lo sé, estaba esperando a que me lo dijeras. Que se vean las imágenes. La chica, como, a ver, la chica es un poco pasota, ¿cómo va a salir? El problema es que la chica tiene también muchas presiones de su familia. Que es que estas cosas, ahí es el problema. Ella personalmente puede decidir vivir esa vida con él, pero su familia no está muy de acuerdo y la presiona mucho. Y entonces es ahí. Y luego la Pantoja está súper disgustada. Sí, no sí porque la nada, cae no, muy bien. No, y... quiere, no quiere decir porque nada. Porque la cae muy bien y es verdad que la intentaron sacar unas palabras, bueno, como para sacárselas, ¿no? Bueno, ya, a ver, aparte que, aunque creo que se ha portado muy bien, en Bilbao dice que se ha portado muy bien, ¿eh? Sí, dice el periodista este vasco que la recibió, comió con ella en restaurante y estuvo todo el tiempo con ella, que se ha portado muy bien, ha sido muy generosa con Bilbao, ha estado... Menos mal, pero no ha llenado. Que volvemos a lo mismo. Pues por eso estará simpática. Y eso a ella la quema. Claro. Aunque no lo diga, la quema. La quema, claro. Sí, es que es para quemar, es que a ver. Mira, toda la parafernalia, lo estábamos hablando ayer que estaba yo
viéndolo con mi hermana y tal, y lo estábamos viendo, la cantidad de músicos que lleva con ella. Cuidado, el tema, que es que no estamos hablando de que era una orquesta, es que la cantidad de músicos que lleva. Sí, lleva mucho. Cuidado, La verdad es que esta gira es... Claro, cobra mucho dinero. Y el vestuario y todo, lleva un vestuario siempre precioso. Bueno, tuvo problemas con el vestuario. Ah, ¿también? Tuvo problemas. Pues las cremalleras no iban bien, entonces les dijo. Eso es que comió muchas patatas con chorizo. Ir al camerino y me lo cambio o me le quito aquí mismo. ¿Ah, sí? Eso creo que animó muchísimo al público. Sí. Estaba dispuesta a quitarse el vestido allí. ¡Ay, bueno, a mí, bueno, por Dios! Bueno, a lo que está... sí. Mucho bacala a la vizcaína. Sí. O mucho chuletón, no sé. Por Dios. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en un tema que quiero deciros que a mí cuando me lo comentó Roberto y tal, y Tere... Pues digo, pues ¿qué ha pasado si no me he enterado yo de nada? Claro. Bueno, pues es que no sé, aquí la gente de repente está desaparecida y de repente sale como por el arte de Birle Birloque en una entrevista el otro día en Viva la Vida con Toñi Moreno, que de repente Amador Mohedano se nos descuelga con que quiere tener un encuentro con Rosa Benito. Sí. Ah, no solo con Rosa Benito, también con la sobrina. Sí, y la sobrina. Sí. Tararí. Sí. Tararí, ¿qué hacemos ahora? Pues que sigue enamorado de ella, dice. A ver, oye, es que dice que sigue enamorado de ella. Él estaba haciendo en su finca un evento para la Asociación del Cáncer de Mama, me parece que era. Sí. Bueno, estaba haciendo ese evento, entonces le hicieron una entrevista, me supongo que cobrando, porque Amador cada X tiempo hace entrevistas porque no tiene un duro. No tiene duro. Sí. Bueno, pues me supongo que cobrando. Entonces, ¿qué va a contarnos Amador? Ya. ¿Qué tiene que contar Amador? Nada. Ya. No tiene nada que contar. Entonces dice que después de 3 años, pues que después de haber vivido 30 y tantos años con la madre de sus hijos y con su mujer, que ha sido el amor de su vida, y yo no lo creo. Sí. Pero sí, puede. ¿Ves? Volvemos a lo mismo. Es igual que Paquirrín. Sí. Él tenía sus desliz y toda esa historia, pero ellos a la que quieren es... pero también ha dicho que también quiere con la que está ahora, que es muy buena mujer. Y que además que se porta con él fenomenal y que es majísima, pero que el amor verdadero le siente por su mujer que quiere tener a toda su familia unida. Tú dime a mí qué explicación es esa. Pues hombre, pues ninguna. Pues que necesita dinero. Pues incoherencia total. Pues claro, que necesitan vender. Pues quiero mucho a esta, pero esta es el amor. Pues hombre. Hace 2 meses decía de su sobrina que no la iba a apoyar con lo del juicio, porque tal, y ahora quiere acercarse a ella. Bueno, no tendremos una relación como la que teníamos antes, pero sí poder hablar con ella. Pero a ver, Amador, que es que se te ve mucho plumero, claro. No sé cómo decirte. Y luego Rosa ya le ha contestado, ella en Instagram, que ahora menea todo por Instagram. Sí. Que ella no quiere ver cómo la quieren, pero y cómo que no quiere saber nada. Ella nos ponía en Instagram, cuando alguien nos quiere se nota. Uh-huh. Cuando alguien pasa, y cuando pasa lo contrario, se nota aún más. Uh-huh. Gracias por quererme. Sí. Eso es lo que ponía Rosa ella. Benito en Instagram, y que todo el mundo lo ha entendido como dedicado a sus maridos. Sí, sí, bueno, sí, ella sí lo hace. Ella ahora está, por ejemplo, encantada. Porque es noticia. No, ella está encantada y así lo manifiesta en las redes con la humillación de Terelu y de Lidia Lozano. Está encantada. Hombre. O sea, ella todo ahora lo hace en las redes, como no ha podido entrar en la tele, claro, que pensaba y no ha podido, al final... Se ha quedado la hija sí ha podido y ella ya no ha podido. La hija está de comentarista en la 1 de uh-huh. OT. Sí. Y fíjate, no han encontrado otra mejor. Ah, exacto. Bueno, pues hoy... Bueno, está también nuestro David Bustamante. Y David Bustamante. David Bustamante estaba anoche. Es que esa silla va a quedar para ir rotando. Rotando. Anoche estuvo Bustamante, pero puede que en la semana, en la gala siguiente esté otro. El anterior estuvo Rosa. Sí, ah, sí, Rosa. Sí. Entonces cada semana va a estar un personaje. Ah, pues bien, hija mía. Mira qué bien. Ah, por cierto, ya hablando de eso, hay que decir que Paula Echevarría... Se está haciendo su chalecito ya, ¿eh? Ah, ¿sí? Mira tú, hija mía. Ya. Por nos salía. Mira tú. Ya. Pues en la finca, por allí cerca, en la finca que yo os dije... No, en una finca que yo os dije que estaba mirando, que sí, si llegaba a un acuerdo. Verdad. Bueno, pues ya están las obras en marcha. Se supone que para la primavera posiblemente ya tenga la casa. Pues mira qué bien, hija mía. Mira, hoy es al lado de su chico. Y decir que han salido... Ella está rodando ahora en Bilbao, pero va todos los fines de semana a Madrid.
y ya se han disfrazado los tres, la madre, el padre y la niña, y han estado pues de fiesta qué bien, con la niña. Pues de maravilla. O sea, para que veamos que la relación sigue bien. 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 Bueno. Y creen que sí tiene la casa, la llave de la casa de Bustamante, porque el sábado a primera hora de la mañana estaba en el... En el centro comercial. Ya me estás descolocando ya. Sí. Que tiene la llave ella, de la casa de Bustamante. No decías que no la, no decíamos que no la tenía. Creo que, que se deduce que la tiene porque el sábado a las 11 de la mañana, que es cuando abre ese centro comercial, sí, estaba ella ya comprando en una tienda de una marca que ella promociona o lo que sea. Y ya estaba allí a primera, esperando a que abrieran, lo cual quiere decir que creen que estaba en casa de Bustamante porque el día antes habían estado en la fiesta de Halloween. Vaya manera de hilar, hilamos. Oye, no sé, ¿y no se la habrá prestado la niña? Que la niña igual tiene la llave de las dos y la habrá prestado. No sé cómo será la cuestión. La cuestión es que ellos el día antes habían estado juntos disfrazados, los tres. Sí, sí. Y ella a primera hora ya estaba en el centro comercial de donde vive él. No es lógico que esté ella, porque ella allí primero no compraba. Ya. Ah, pero a lo mejor se queda cerrando. Claro. Ay, ojalá. Ah, sí, como sigue enamorada, pues lo mismo, oye, todos los días se deja caer un poquito. No, ni come, ni deja comer. Ni deja comer, de verdad. Ay, por bueno, Dios, por Dios. La cosa sigue igual que estaba. Sí. Aunque Bustamante en el último concierto dijo que era un punto y aparte. Sí. De momento el punto y aparte no se ha hecho. Sigue la cosa igual. Bueno, pues oye, a ver si se arreglan, oye. Pues sí, y a ver si ya se va al chalet y entre decorarle y todo ya dejamos un poquitín a la gente que se arreglen. Y lo de Amador Modiano, pues yo lo que creo que es dinero, y nada de ello es verdad, porque es la primera, no es la primera vez ni la última que Amador Modiano lo intentan, y ella igual, y Rosa Benito igual, vender cosas que no son reales. Sí. Están acostumbrados a vivir de eso, y cuando no tienen que vender, quieren vender. Venden los que sí, es así. Pero yo si su hermana levantara la cabeza. Pues sí. Pues la iba a dar algo, viendo cómo está toda su familia. Total, porque ahora también hay lío, verás, con la boda del marido. Ya verás con la boda del torero, qué lío, que tenemos boda anunciada. Se casa el torero con esta, se casa el hijo con la Michu, que con la Michu, la Michu sí. Bueno, se casa la Naboyer, ya se casa, ¿eh? Sí, está. Sí, a ver, que está la cosa. Pues tienen mucho lío porque la boda la está preparando Isabel Preisler, lógico, porque es la madre de la novia. Y la madre y la familia del novio está muy indignada. Sí, porque no quieren porque tanto. Porque no les dejan meter baza y ellos consideran que también tienen derecho. Sí, hombre, claro. Sí. La familia de Fernando Verdasco. Y lo van a hacer fuera. Sí. Lo van a hacer en unas islas por ahí para y va a ser religiosa la boda, ¿eh? Ah, pues mira, o sea, sí. Bueno, pues ya le dijo Alba, le dio un consejo. Conozco muy bien con quién te vas a casar y te aconsejo que no te cases. Alba y su madre han dado un espectáculo este fin de semana. Sí, bueno, horrible. En el de Luz también, ¿eh? Total. Yo alucino, de verdad, que también es colaborador. Anda, que lo que ha dicho del marido, hija mía, anda, por favor. Roberto, ay, no podemos acabar. No podemos, van saliendo temas y temas y temas. Esto es como una y no hemos dicho que hoy es el cumpleaños de la princesa. Cumple 12 años. 12, sí, pero no lleva la misma vida que su padre, ¿eh? Bueno, pero oye, lo tenemos que decir también. No, porque porque vamos a ver, su padre a los 12 años ya tenía muchas actividades que ella no ha hecho nada. Bueno, oye. ¿Consecuencias? Pues tener la madre que tiene. Tener la madre que tiene. Sí. Bueno, no me critiques a Leticia, que a mí me cae muy bien. No, yo no la critico, al contrario. Que se hizo una foto conmigo y me encantó. Que perdona, oye, es que sí, yo estoy claro, de acuerdo oye, es... en muchas cosas de las que hace Leticia, ¿eh? Sí, pero oye, no dejarlas comer gominolas ni nada, con lo ricas que están y siendo niña hay que comerlas, pues oye, pues no. No, pues yo lo veo bien. ¿Eh? Que no les... Ni las bolitas de anís de la abuela, pues... Bueno, yo lo veo bien, las cuida. Que si no, luego se tiene que gastar mucho dinero. Mira la cara de ella antes de casarse y mira la hora. Pero luego Tere lo van a hacer, pero cuando sean mayores y puedan y ya no esté bajo la supervisión de la madre, lo van a hacer y se van a poner así. No te lo creas. Hombre, yo creo que no. Yo creo que tampoco, no, aparte que son niñas que se las ve delgadas. Sí. Bueno, chicas,
Pues como siempre un placer esta charlada de la tarde, de la tarde. Ya sabéis que es un placer teneros a vosotras y me río mucho. Y me entero de muchas cosas bueno, también. Claro, la verdad, sí, es para reírse. Eso, me entero de muchísimas cosas. Pues sí, porque hay algunas cosas que también son para reír o para llorar o para no después sé. Después de la que nos cae, esto es como dices, pues claro, que vendrán ahora. Pues que feliz día de fiesta. Hay un final fiesta entre semana, aunque sea una fiesta de recuerdos. Pues sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero que os veo la semana que viene, que seguro que también habrá sido una semana en que habrán ardido los platos. Pues bueno, seguro. Los platos. Bueno. Y eso, que muchísimas gracias tanto a Tere Llanos como a Ángela Rivera. Pues muy bien. El que ya me ha dicho que así es como ha atendido a la gente. A la gente hoy. A la gente hoy vendiendo claro. En la tienda. Y he vendido el doble. Ya sabéis que le he vendido unas cuantas diademas al que se la he comprado. Ya sabéis que Ángela Rivera tiene su tienda en Santander, ¿verdad? En el Mercado del Este. En el Mercado del Este. Eso es. Y bueno, vosotros, nada, en un poquitín, en lo que os da el tiempo a levantaros y a ir a ver un vaso de agua o a hacer una llamada de teléfono, enseguida estoy aquí de nuevo porque David Laguillo, mi periodista de actualidad, está ya esperándome todo lo que tenemos que hablar de Cataluña y de el señor Puigdemont. Ahora mismo volvemos.